vamos a empezar. Y con lo primero que voy a hacer va a ser poner unas gotitas de aceite en la plancha. Ya está bien caliente, La voy a repartir con ayuda de un papel y voy a poner a asar el pimiento rojo a fuego medio. Bien, ya tenemos los pimientos casi listos, los vamos a terminar de asar mientras se hace el calabacín, que lo vamos a ir colocando en esta parte de la plancha. El calabacín lo haremos, como está cortado bastante finito, lo haremos un par de minutos por cada lado más o menos. Si os gusta la verdura más hecha, hacerla a vuestro gusto. Es muy importante que las recetas las adaptéis a vuestro paladar, porque se trata de que disfrutéis la receta, ¿no? Voy a salar un poquito y lo vamos a cocinar a nuestro gusto. Bien, vamos a emplatar. Tenemos aquí un aro para emplatar. Yo tengo otro más grande, pero me gusta que quede más recogidito. He cogido el plato de pizarra y vamos a ello. Empezaré poniendo un lecho de calabacín asado. Tengo puesto el lecho del calabacín asado y ahora voy a poner uno de pimiento rojo asado. El pepinillo en vinagre. Y bacalao cortado a tiras. Pongo otro lecho de calabacín. Y otro de bacalao ahumado. Le damos un pequeño toque de pimienta. Un chorrito de aceite de oliva, un poco de crema de vinagre de Módena y coronamos con unos brotes germinados de rábanos. Y aquí tenemos nuestra cena de hoy.